Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz lunes. Gracias, teacher. Buenas noches. Regálenme un segundito que saben que otra vez el background se me pegó en la cara. Así que lo voy a quitar. Déjenme lo muevo por acá. Aquí por donde yo vivo está bien caliente. No sé si donde ustedes ya está lloviendo o está caliente. ¿Está caliente o está lloviendo por donde ustedes? ¿O todo normal, como cualquier otro día? Buenas noches, teacher. Bueno, qué bueno verlos, ¿verdad? Aparte de la situación climática que tenemos, es un gusto verlos, saber que de alguna manera están bien, ¿verdad? Porque ha estado bastante difícil, o al menos este fin de semana. Permítanme. Ok. Vamos a comenzar entonces. Hoy, July the 4th, ¿verdad? Vamos a intentar to state the frequency that activities that we do and use expression of urgency and commands, ¿verdad? La noche anterior, o bueno, el viernes, ¿verdad? Estuvimos viendo los comandos. Entonces, ¿qué eran los vocive verbs o los imperatives, ¿verdad? Que de esa manera así los llamábamos y también teníamos el nombre de comandos, ¿verdad? O al menos ese era el nombre que de alguna manera recibían. Así que esta noche vamos a seguir hablando de ellos de alguna manera y de igual manera vamos a hablar acerca de las expresiones de urgencia o urgency, ¿verdad? Buenas noches, Dilcia. Qué gusto que esté por acá, ¿verdad? Es un gusto que, pues, no la mayoría, pero sí casi todos están por acá debido al comunicado que se envió, ¿verdad? Entonces, antes de comenzar, me gustaría saber si ustedes tienen alguna duda, pregunta con lo que vimos el viernes. Si es que tienen alguna duda, pregunta. No, teacher. No, todo bien. Ok, qué bueno entonces. Si no hay, vamos a continuar entonces con lo que vamos a estar estudiando, ¿verdad? Hasta ahorita. Vamos a ver cuántos son. Son 10. Gracias, Eric. No se preocupe, ¿verdad? Acabamos de comenzar. Preguntas, todos tienen su micrófono habilitado, no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Todos tienen micrófono? Sí, teacher. Okay, teacher. Sí. Está bien. Entonces, como les decía, vamos a estar haciendo ciertas prácticas. Hoy vamos a estar cambiando un poco la dinámica con respecto a lo que vamos a estar estudiando o cómo lo vamos a estar estudiando, ¿verdad? Así que vamos a ir a grupos o en este caso, ¿verdad? Con parejas o grupos de 3 personas, si hay alguien que tiene algún inconveniente. Y vamos a estudiar estas o vamos a responder estas 3 preguntas, ¿verdad? Bueno, 2 preguntas, perdón. Una es, what are the 3 things you do every day in your workplace? And the other one is, what is something you never do in your workplace? ¿Verdad? Aquí, como les comentaba, no es necesario hablar de su posición de trabajo. Si usted así no lo desea, puede usted hacer un cambio, ¿verdad? Si quiere hablar de la casa o de otra cosa, pero siempre y cuando usted utilice la misma estructura. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes, no. All Yes. right. So, entonces, gonna need the picture. Van a necesitar la fotografía. Yes, no. Ya le tomé captura, picho. Alguien ya le tomó captura. ¿Los demás? Para mandársela, si no. Compártela, quizás, por favor. Ok, está bien. Entonces, vamos a hacer los grupos. Vamos.
Vamos a tener un trio, ¿verdad? Va a haber un trio. So there we go. Y ahorita les comparto la picture. I don't know, but here is really hot. No sé aquí qué pasa, ¿verdad? Por un día vivo, pero está, pero extremadamente muy, muy, muy caliente. Ok. I'm staying in San Miguel. You are staying where? In San Miguel. Oh, in San Miguel. You? Yes. Or me? Very happy. Yeah, oh, San Miguel is very hot. You're totally right. Yes. Well, I guess I wouldn't be complaining, right, if I would be in San Miguel, but I'm not in San Miguel at the moment, so that's why I'm complaining. Ay, verdad, sí, yo creo que si estuviera en San Miguel quizás no me quejara tanto, pero aquí por lo general no es tan caliente. Yo ya he estado, pero horriblemente caliente. Bueno, after that complaint, right, let me open up the groups. Ya están abiertos los grupos. Pueden entrar. You might go. All right. Quizás no va a entrar el otro compañero. Leamos nosotros dos. Ok. Te hago la pregunta y tú me dices tres cosas y de ahí cambiamos o empiezo yo. Ahí como querrás. Ok. Hago la pregunta primero entonces. What are three things you do every day in your workplace? Sería que son las tres cosas que haces todos los días en tu trabajo. Sí. Veamos, sería... Ahí, voy a tomar el trabajo. Sí, ok. I check my... ¿cómo sería? I check my email. Sí. First thing, I check my email. I check every day my email. Podría ser también. Ajá. ¿Qué otra? Doctor, también, I check every day. ¿Cómo sería? Porque se revisa el... Ahora que se usa también el WhatsApp, ¿no? I check every day. WhatsApp, ¿cómo sería? Sí, WhatsApp o social media.
Ajá, ¿qué sería el WhatsApp del trabajo? Lamento interrumpirlos. Este, se acaba de agregar Gabriel. Va a estar con ustedes. Okay. Ahorita se acaba de conectar, así que por favor lo incluyen y si necesitan alguna explicación, me pueden llamar. No hay ningún problema. Gracias, teacher. Gracias. Okay. So, have you finished? No, ahorita fue la primera, güey. Ah, right then. Sí, estoy viendo las tres. Ok. No hay problema. Las tres cosas que hacemos en el trabajo. Perfecto, perfecto. Ya tienen su técnica, ¿verdad? Primero hacen su respuesta y luego discuten. Acaba. Está bien, está bien. Está bien. Él tiene la razón. Ya sabe por qué estamos callados. Sí, más o menos, ¿verdad? Ya conozco algunas de las técnicas de los compañeros. Hay otros compañeros que de una vez le dice, ajá, ¿y qué haces? El otro compañero algo asustado, ¿verdad? Espérense. It's like, permítame, ¿verdad? Todavía ni siquiera lo he pensado. Y que cada quien tiene su técnica. Está bien. So continue working then. Gracias. Entonces, en la primera, yo digo, de las primeras tres cosas sería answer the phone, organize meetings, and coordinate manager's schedule. Okay. Yo puse every day I check emails. Y la segunda, I always answer the phone and tell, teacher, ¿y aquí cómo pongo que hablo con los clientes? Contesto el teléfono y hablo con los clientes. Bueno, ahí lo que le pediría es que me defina clientes, porque hay dos clases de clientes, ¿verdad? Tenemos el vendor, que es directamente el dueño de la compañía. Sí. Y que es un cliente de nosotros, de nuestra compañía, y tenemos al cliente que es el consumidor final, como nosotros. Entonces, consumidor final. El consumidor final. Entonces, en este caso, diríamos un customer. Diríamos. Customer, ¿verdad? Customer. Customer, sí, correcto. Customer. Okay. Diríamos un customer. Si ya tendríamos otro, ya sería el vendor, ¿verdad? Nosotros estaríamos. Si ya fuera directamente la persona que le vende a nuestro consumidor final, ¿verdad? Pues, ok. Gracias, teacher. ¿Alguien que tenga alguna otra pregunta por acá? ¿O todo bien? Todo bien, Ticho. Sí, para mañana dicen que vuelven a suspender las clases, señorita. Si tienen niños ustedes que van presencial, no van a tener clases tampoco. Ok, gracias, Ticho. Gracias, Ticho. Cuidado, ok. Si ustedes salen a trabajar, igual tengan cuidado porque se ve que esto no pinta nada bien. Para nada. Quisiera que suspendieran el trabajo también. Mire, de verdad que yo quisiera que nos dijeran que nos van a mandar a casa de alguna manera.
Porque, bueno, de lo que yo hago, yo solo necesito conexión de internet, ¿no? Pero igual no creo que lo permitan. Y a mí lo que pasa es de que yo me tengo que mover aquí del lado de Los Chorros. No sé si alguna vez vinieron al balneario. Sí, yo vivo aquí del lado de Sonsonate. Imagínense. Entonces todos los días tenemos que bajar ahí. Y yo la verdad sí le tengo miedo a la carretera. Sí, crazy. Anyways, try to be safe. Hay que intentarlo, ¿verdad? So continue working now. Okay. ¿Podría ser válido? Sí, take the bus. Okay, porque es algo que hace todos los días. La mayoría. Ajá, la mayoría tenemos esa rutina, ¿verdad? Ajá, ajá. Ok. Bueno, y la segunda, ¿qué es lo que dice? En la segunda pregunta es algunas cosas que usted nunca hace en su lugar de trabajo. Dormirme. I never sleep. Dormir porque no me dejan. I never take a shower. I never play football. Yo estoy escuchando un poquito cortado porque se vino la lluvia, pero no sé si ustedes me están escuchando. Sí, sí. Sí, sí, sí. Compañera, la estamos escuchando, pero también escuchamos ajá, un poco se vino cortado la lluvia. Nosotros. ¿Alcanzan a? Sí, compañera, estamos escuchando por acá, ya se aproxima también. Uh-huh. Hola, buenas noches, un mensaje parroquial para todos, vea, comercial, si tienen para mañana las clases están suspendidas por parte de Minet, a los kids, ¿verdad?, a los chicos, si tienen niños que van a la escuela o jovencitos, las clases están suspendidas para los muchachos, así que hay un mensaje, ahí se lo voy a dar después. Okay, pero esto para los niños, papá, nosotros no. No, así no se vale. Miren que si se va la luz, ¿verdad? Ahí sí ya no vamos a poder hacer nada. In the worst. Ojalá que no. La clase, and it's like, oh my God. Así que. Teacher, tell me. I have a question. Go ahead. How do you mean tomar la temperatura? Ah, tomar la temperatura. How do you say? It uh-huh. might be just check the temperature. Ah, okay. Déjame ver otra. Porque es que lo que sucede es que dentro de puede ser que checar la temperatura de algo, ¿verdad? De un lugar, de un espacio. Con el termostato, ¿verdad? Uh-huh. O puede ser, no sé si usted se refiere a tomar la temperatura cuando usted está con, o sea, de una persona. Es que se te iba a reventar. Yo, por ejemplo, yo le comentaba a las compañeras que yo me encargo de eso diariamente, pero lo hago con una cámara como la que está situada en los centros comerciales. Una cámara uh-huh. infrarrojo. Ah. Y, ajá, entonces, la cámara capta la temperatura del personal cuando va ingresando uh-huh. y yo me aparece en una PC, en una pantalla, uh-huh. y yo la voy digitando. Ah, ajá. ¿En serio? Ajá, pero no sé, porque cuando lo busqué en el traductor sí me aparece como take temperature. Es que tomar, fíjense que ese verbo exactamente, el verbo tomar es el verbo esto, es agarrar, uh-huh. el que nosotros conocemos como agarrar. Entonces, el tomar la temperatura es algo más, déjenme ver. Porque allí sería. Es como capturar, ¿no? Como capturar. Ajá. Catch, pero catch también. Catch es si le lanzan algo, usted lo toma.
Ahí sería como check. Check. Revisar. Sí sería check, fíjese, porque allí en el caso de eso ya es otra cosa. Ajá, ya sería otra cosa. Permítame, quiero ver si lo puedo encontrar de otra manera. Y fíjese que sería, vaya, si ustedes la toman y la toma así de la manera en la que usted me está explicando, una sería que ustedes, la acción que hacen, se lo voy a poner por acá por el chat, la acción sería check. Measure. Entonces sería una de esas, ¿verdad? Okay. Measure. Déjeme confirmar esa palabra. Porque en realidad no habría otra. Y de allí en el otro caso sería, si ya va a emplear un instrumento como ya el termómetro, ¿verdad? Entonces tendríamos que decir, si lo que quieres es emplear un instrumento, se tendría que decir el tape. El tape, okay. Pero hay que agregar. Habría que agregarle ahí el body porque solamente tomar la temperatura, no sé si va a ser de un espacio, de un cuarto, de un lugar. Aquí sería take body temperature, si quisiera utilizar el take. Entonces tendríamos que agregarle el body para aclarar que es de la persona. Que es de una temperatura corporal, digamos. Ajá, exactamente. Okay. Y ya la temperatura corporal sería... En este caso, así, body's temperature, ¿verdad? Ahí se los estoy poniendo en el chat para que ustedes lo puedan ver. Eso sería temperatura ya literalmente corporal, ¿verdad? Pero si usted va a implementar algo o para tomar la temperatura, tendría que especificarme qué clase, ¿verdad? Si es de un lugar, si es del cuerpo, si es algo más. En realidad, yo take... No la utilizaría mucho por la simple y sencilla cuestión que take es solamente para agarrar cosas, para tomar algo tangible. Entonces diría yo check the temperature, checar la temperatura. Yo lo personal, ¿verdad? Aunque no estoy diciendo que esté mal o esté incorrecto, no, sí se puede, pero ahí ustedes lo dicen, ¿verdad? Ok, thank you. You're more than welcome. No, déjala, no. Okay. No. Veamos, entonces. ¿Tú tienes otra pregunta? ¿No? ¿Todo bien? No, it's okay. Okay, so just finishing the work, ¿no? Y ya vamos a cerrar los grupos. Right? Okay. Right, yeah. You're welcome. Ok, estamos regresando. Espero que hayan tenido algo de tiempo para practicar, ¿verdad? Algunos se nos unieron tarde, pero espero que hayan tenido mucho tiempo para practicar. Bueno, en realidad sí, ¿verdad? Tuvieron casi 20 minutos.
¿Qué tal? ¿Cómo le fue? ¿Pudieron practicar? Sí, teacher. Y bueno, me alegra. Entonces, esperamos que salgan los demás compañeros porque han quedado algunos todavía en la break rooms. Y faltan 12 minutos para que eso termine. 12 segundos, perdón. Ya casi. Ya tenemos a todos acá. So, a quick message, right? If you got kids, tomorrow classes are suspended as well, just for the kids, not for us, but kids won't have classes tomorrow. Ahí, ¿verdad? Por si ustedes tienen niños, solo un mensajito ahí de parte de lo que es el, bueno, prácticamente vienen órdenes desde arriba, desde el government. Así que mañana los niños, ¿verdad? Lo que son niños, no tienen clases, ¿verdad? Así que just be careful. Por ahí hablábamos con alguien que quisiéramos que también nos hicieran el trabajo, pero no. That's not gonna happen, como dicen por ahí. So we want to, but that's not gonna happen. Entonces, veamos acá, right? What are three things that you do every day in your workplace? ¿A quién le gustaría participar? Okay. Y lo voy a intentar. All right, go ahead. Okay. The first thing I do is drink coffee in the morning. The second thing, I check my email. Okay. And the third, I call customers. All right, then. All right, thank you. Yes, it's fine. Thank you. Jorge, go ahead. Usted levantó la mano. Three things. Okay. In my work, I always use the computer. I take picture and drink coffee. Okay. I never do is play video game. Okay. The first. Do you play video games at work? Really? You do? No. The only thing that you don't do is play video games. And I was like, okay, where's that? I would like to move there. All right. Thank you, George. Good job. Buen trabajo, right? You got me. You caught me that way, right? Huh? Ahí me cachó. I was like, okay, video games at work. I wish to. Okay. Someone else? Go ahead, Eric. I drink coffee in the morning. What is something you never do in your workplace? I never treat my coworkers fairly. It's okay. All right. So give me just a 1 second, because for some reason I hear you really low, right? But now I'm prepared. Lo escucho bien bajito y no sé si soy yo la que me estoy quedando sorda, right? But today I'm prepared. Pero para hoy estoy preparada. There you go. I bought a couple of headsets, right? Y me compré unos headsets porque lo que yo tengo son inalámbricos y eso como que no me pegan por acá. Vamos a ver. Y a ver si me los reconoce esto. Veamos. Y no los reconoció, miren. Es que casi no le oigo, Eric, perdóneme. Déjeme ver. Regáleme 5 segunditos, quiero ver si puedo hacer algo desde por acá. Y es que estas cosas, bien complicado. Veamos. No.
Ay, no, creo que esto no me lo va a tomar, chicos. No, no lo quiere leerla. No quiere leerle, pido. Qué mala onda. No, no me está leyendo la espiga y creo que es porque la compu estaba abierta bastante tiempo. Bueno, go ahead, Eric, once again. Dígame lo último, que le escuché que tomaba café, pero lo demás no. ¿Me puede repetir, por favor? Okay. No. The second question is, what is something... what is something you never do in your workplace? I never did my work at all. Oh, okay. Thank you. You never check your co-worker's phone or answer, yes, right? Okay. Yes, it's not mine. It's my partner. All right. In my group. Thank you. Thank you. So you never do that. Truly appreciate it. Thank you. All right. Someone else that would like to participate? Okay. Someone else that would like to participate? Hey, teacher. All right, go. Every day in my work, for example, I check my email every day in the morning, and I type reports every day in the morning too. And the third thing, give instruction to my supervisors. And things I never do in my workplace, I never sleep in my work, I never take a shower, and I never play basketball. All right, thank you. The one that I like is that you never sleep at work, right? We would like to sleep at work. All right, thank you. Thank you very much. Good job, Jorge. Okay. Good job. Thank you. Someone else that who would like to do? Okay. There's someone else? Okay. Nadie más. Okay. All right, the first question. Thank you. What are the things? Thank you, Eric, for writing down to me. Gracias, Eric, por escribirlos para mí, ¿verdad? Así que, pues, vamos a continuar acá. Fíjense, disculpen, ¿verdad? Que los dejé un poco... que los dejé por ahí, ¿verdad? Sin cámara un ratito, ¿verdad? Estaba con alguien que me estaba pidiendo ayuda y quería ver si alguien de administración me podía ayudar, pero al parecer hasta mañana le van a ayudar. Permítame. Gracias por esperar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? We are going to have a quick reading, right? Vamos a tener un pequeño reading. I wake up, I feed my pets. All right, you feed the pets and take a shower. Third, I have breakfast. Thank you. Gracias, Eric. Muy amable. So here we have, right? We are going to have a quick reading. It says, read about Mr. Wilson. Check the correct sentences and correct the wrong ones. ¿Qué es lo que vamos a hacer?
Ay, 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 que esto es muy obvio. Vamos a leer acerca del señor Wilson, ¿verdad? En este caso, vamos a checar las oraciones que estén correctas y las incorrectas también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Yo quiero saber si hay algún voluntario que le gustaría leerlo. Me. Go. Me, teacher. Go ahead. Me. Sí. Go, go. Oh, okay. Yes. Hello. My name is John Wilson. I work in an office. I'm a human resource manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st. And then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am always busy. Okay, thank you very much, right? Thank you. So this one, right? Esta es employees, employees, employees. This one is generally, 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 generally. This one is resources, 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 resources. Human resources manager. Si a ustedes les cuesta decir el resources, solo digan HR manager. HR manager, solo la H y la R y manager, ¿verdad? Esto solo como una manera para ayudarles a que ustedes se expresen un poco mejor. En realidad, si lo van a escribir, tendría que ser así, pero si hay algún problema con esta palabra, resources, ¿verdad? Porque sé que es un poco engorrosa, resources, solo digan HR manager, ¿right? Ahí se entiende que estamos hablando de recursos humanos. There we go. Thank you. Good job, Eric. Muchas gracias, Eric. ¿Alguien más a quien le gustaría hacerlo? Ok. ¿Alguien más? Ok. ¿Hay alguien más? Voy a hacer yo, Tacha. Please go. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I am a human resources manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st, and then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am always busy. Okay, thank you. Thank you very much. This one, right? Events. Events. Events, events. Okay. Yes. Okay. It's with an E, right? Events. Events. Beside that, everything is cool, right? Everything is good. Thank you. So someone else that who would like to do it, or that's it? Okay. Someone else? No? No, no, no. All right, then. Está bien, entonces, ¿verdad? Si no hay nadie más, veamos. Dice que hay oraciones incorrectas, ¿verdad? Do you think that there is any incorrect sentence? What do you think, according to what you are able to see here? Is there anyone that might be incorrect? Teacher,
Porque dijo en July 23 y no 21. Porque las días y las fechas calendario se dicen en números ordinales, no en cardinales. En el inglés siempre va a ir en ordinales, ¿verdad? No en cardinales. No sé si de alguna manera, ¿verdad? En sí, este es caso... No me recuerdo, ya no me acordaba de eso. Ok. No sé si, ¿verdad? Antes de que nos pasemos a estar viendo todo este asuntico, ¿verdad? Ustedes quieren recordar los ordinales, perdón. No sé si les enseñaron por lo menos del... ¿Pero del más 20? Mucho cuestan esos, teacher. Bueno, la verdad es que quizás son más fáciles que los otros. Sí. Tal vez me cuestan más. A usted le cuestan más. Ajá. Sí. Ok. No sé, ¿hay alguien acá, alguien más a quien tenga algún inconveniente que le cueste o que...? Sí, lo podríamos recordar, teacher, por favor. Ah, ok, vaya, permítanme entonces. No había previsto la situation. Regálenme 5 segunditos en lo que... Lo podríamos recordar, teacher. ¿Mande? Mándeme. ¿Cómo fue, perdón? Ok. Vamos a ver entonces. Sí lo vamos a recordar. Solo regálenme un segundito porque no tenía previsto la situation aquí, ¿verdad? Así que voy a ver algo. Al menos una imagen que creo que la tengo por acá del curso pasado. Veamos. Y sí lo vamos a ver más a detalle, pero creo que eso es hasta el... Ya ni me acuerdo en qué momento, ¿eh? Le voy a quedar mal. Veamos. Los originals. A ver. Quiero ver, dije un ciego y nunca vio. There we go. Eso está bonito. Así que, bueno, yo pensé que les habían puesto en que sea del 1 al 20, ¿verdad? En el módulo pasado, porque recuerdo que con los muchachos que yo estuve, bueno, con los compañeros que yo estuve, ¿verdad? De ustedes, sí vimos por lo menos del 1 al 20 para que ellos tuvieran una pequeña idea. Y porque en uno de los readings parece que lo mencionaba, si no me equivoco, parece que lo mencionaba, pero no estoy muy segura. Así que ahorita vemos. All right. It's still hot here, man. Still really hot. Still. There we go. Y ahorita se las pongo por acá. ¡Uy! Los perritos. All right, then. Y aquí tenemos, ¿verdad? Algo así bien rapidito de la manga. There we go. So, estos son los ordinal numbers, ¿verdad? Los ordinal numbers, como su palabra lo dice, son los ordinales, ¿verdad? Como nosotros los vemos en el español, que es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, sexto, and so on, ¿verdad? Entonces, esos son los ordinal numbers, ¿verdad? Literalmente para tener orden o para hacer el orden de algo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ellos son los ordinals. En el caso de los ordinals, los primeros que cambian son el 1, el 2 y el 3, ¿verdad? Tienen un pequeño ligero cambio. Y el 5, que se ve un poco diferente. En el primero ya no es one, sino que va a ser first. En el 2, ¿verdad? Ya no es two, sino que se llama second. En el 3 ya no es three, sino que se llama third, ¿verdad? El 5, en este caso, si ustedes se fijan, se elimina la VE y se pone la F y F, ¿verdad? The fifth. Entonces, aquella pronunciación que nosotros escuchábamos como que una F al final, ¿verdad? Cuando tenemos ya los números ordinales, si ustedes se fijan en el fourth, nosotros le agregamos una TH, fourth, right? The sixth,
seventh, the eighth, the ninth, and the tenth. Ahora bien, a partir del 11 hasta lo que siguen los demás, ¿verdad? En este caso, a partir del 11 a lo que siguen los demás, nosotros solamente vamos agregando una TH, ¿verdad? Hasta el 19. Déjenme confirmar el 20 porque hay alguna forma y esta no estoy muy segura. Déjenme, veamos. Pero por lo consiguiente, ¿verdad? Vamos a dejar el 20 en el parking lot. Vamos a dejar el 20 en el parking lot ahorita y vamos a seguir con los demás. In this case, right? En este caso, con los ordinales, ¿verdad? Con los ordinales, como ustedes pueden ver, a partir del 21, o en este caso el 21, ya no decimos 21, sino que vamos 21st. Y así vamos a ir hasta abajo, hasta llegar al 29, ¿verdad? Que va a decir 29, ¿verdad? El duodécimo noveno creo que es, o ya, yeah. Am I correct? Así sería. Vigésimo noveno, ¿verdad? Ya ven, yo los ordinales in Spanish, don't even ask me, right? Los ordinales en el español, don't even ask me for them. No me pregunten por ellos. I just only know them in English. So, en este caso, ¿verdad? The 29th, como ustedes pueden ver, del 21 hasta el 29, nos vamos a ir con esta secuencia que nosotros tenemos aquí del 1 al 9. Cuando llegamos al 30, ¿verdad? De nueva cuenta es lo mismo. Les acabo de confirmar acá. Fíjense que en este caso ustedes pueden hacerlo sin quitarle la Y. Esto es una forma británica. Este de acá. Tampoco yo me había percatado, lo lamento mucho. Es una forma británica y literalmente la inglesa de Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, el inglés británico y el inglés americano. El americano ya sería como nosotros conocemos, ¿verdad? 20 o 21st, ¿verdad? 21st y pueden hacer el 31st, ¿verdad? Entonces, para que no les dé ningún inconveniente, esta es forma británica y literalmente con la Y es ya la forma estadounidense. Así que si ustedes lo quieren hacer así, está bien. Si lo quieren hacer con la forma estadounidense, está bien también. No hay ningún problema. Entonces, solamente les quería doble confirmar eso. Entonces, ya tenemos acá y lo mismo pasa, ¿verdad? Empezando de lo que es... ¿verdad? Si nos vamos, ¿verdad? De lo que es del 31 hasta llegar al 90, va a ser de la misma manera. Como les digo, este que cambia un poco el británico, solo le agrega usted la Y y le pone la TH y ya está. No se preocupe por eso. Hágalo como usted conoce el número. Entonces nosotros ponemos la TH, TH, TH y ya está ahí en ordinales. Cuando llegamos al 100, ¿verdad? Nosotros solo agregamos en el 100, ¿verdad? Agregamos el TH en dado caso usted lo necesite, ¿verdad? En el 1000 el TH y en el 1000 el TH. Más adelante sí creo que van a aprender a leer las cantidades más grandes, ¿verdad? En este caso. Pero esto va a ser en cardinales, no en ordinales. Entonces acá, si nos vamos con la pronunciación, sería first, second, third, fourth, fifth, sixth, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 30th, 30th. 30th, right? So, así sería la pronunciación. Al final es el mismo pronunciación del número, con la única diferencia que a estos hay que agregarle una, ¿verdad? Ese sonido de la F. ¿Y cómo se ocupan o para qué se ocupan? Eso se ocupan más que todo para los órdenes, ¿verdad? Si usted le va a dar un orden a algo,
o las fechas calendario. En las fechas siempre está. Si ustedes se fijan, en cada una de las presentaciones que yo tengo la fecha, le he ido poniendo esto, ¿verdad? Si ustedes pues han puesto un poquito de atención o han sido un poco curiosos en la cuestión de la fecha, yo siempre les he puesto esto. Entonces, para eso se ocupan. Para las fechas calendario, por favor, vaya, vamos a evitar nosotros de decirle a alguien July the 21, ¿verdad? July the 21. Puede ser que le vaya a entender, porque sí, ¿verdad? Hay alguna manera de que sí le vaya a entender, pero no es lo correcto y algunos literalmente no le van a entender. Le van a decir, ah, you mean the 21st, le van a decir, ¿verdad? Entonces me estás diciendo que es el 21, ¿verdad? Nosotros decimos el 21, pero ellos lo conocen como 21st, ¿verdad? Así que, por favor, porque pues yo una vez escuché a una compañera diciéndole a un cliente el 23 y le estaba dando una fecha, ¿verdad? Del 23 y el cliente era como que 23 y le dijo, what do you mean by 23? Y ella le dijo el mes, ¿verdad? Tal fecha, vamos a decir que julio, ¿verdad? July 23. Ah, le dijo, you mean July the 23rd, le dijo él así. Ajá, le dijo ella, but anyways, right? It was a big shame. Era como que fue bastante penoso, ¿verdad? Así que eso se utiliza para las fechas, ¿verdad? El 23rd. So, esos son los ordinales, ¿verdad? Y para eso los utilizamos. Es un brochazo, sí, es un brochazo, ¿verdad? Así que ya lo vamos a ver a detalle. Intuyo que sí, porque hay una unidad, creo que es la siguiente, la 3. Así que lo vamos a ver un poco más a detalle. Pero hasta acá estamos bien. ¿Sí? Yes, teacher, it's okay. All right, then. Any other question that you might have? ¿Alguna otra pregunta que ustedes tengan? Solo tengo dos del 17, ¿cómo se pronunciaría? El 17, where is it? The 17th. 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 O sea, siempre hay que tener cuidado de lo que decía, que es como una F al final. Uh-huh. Sí, es ese aditivo, porque al final es el mismo número, 17, y el 17, y usted solo, ¿verdad? 17th. 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 Ese es ATH, es el sonido de la al final nada más para hacer los ordinales, ya hablando, ¿verdad? Solamente es ese sonido. El 17th. Así sería. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien, gracias. Bueno, ¿alguien más? Todo bien, teacher. Todo bien. Very good. All right, then I'm checking my earphones. I just got them. Es la computadora, fíjense, porque aquí mi teléfono suena. So the computer. So if we are good, let's see, right? Tenemos aquí al señor John Wilson, ¿verdad? Al señor Wilson, y dice que vamos a checar las oraciones correctas y las incorrectas, y es acá, ¿verdad? His name is John Wilkins. Is it the correct name? ¿Es el nombre correcto del señor John? ¿Sí, no? John Wilson. John Wilson, right? It's incorrect. His name is John Wilson. He writes reports every day. ¿Está correcto? Sí, ¿no? Vamos al reading. ¿Qué hace todos los días? Check emails for the company. Check emails for the company, right? So this one is not correct. She writes reports every day. It's incorrect. Incorrect. He never answered the phone and talked to customers. Is that correct or incorrect? Incorrect. Right. Correct or incorrect? To whom does he talk to? ¿A quién le habla? Look. To
potential employees. Employees, right? So the, here say, never answer the phone and talk to customer. ¿Es esto cierto o falso? Correct. It's correct, right? It's correct. Correct now. Yes. This one, he often attends to meetings in the morning. Is it correct or incorrect? Correct. Okay. Miren acá. Attend meeting in the morning, but not so often the afternoon. Okay, y aquí dice que es often in the morning. Meeting in the morning, is correct. It's correct for you. You think so? Okay, I'm gonna take it as a correct one, right? Se las vamos a tomar como correcta. Sin embargo, para mí sería incorrecta porque el often está con la tarde. Ah, no so often in the afternoon, ¿verdad? Pero, yeah, it might be, right? Está correcto. Let's see. He never attends to meetings in the afternoon. Is it this one correct? It's correct. All right. Never. Sí. He never attends meetings in the afternoon. Él nunca se reúne en la tarde. Pero miren acá. Not so often. Ajá, no son tan seguidos en la tarde, pero sí hay. Y aquí dice que nunca. Hay que tener cuidado porque aquí correcto. No often, ¿verdad? No son muy seguidos en la tarde, por lo general, o por lo que podemos decir acá, ¿verdad? En su generalidad, o todos los... Generalmente. Correcto. Toman su lugar durante la mañana, pero no son tan comunes durante la tarde, ¿verdad? Pero acá, el statement es que nunca, pero acá... Es incorrecto. Again, he usually has events in his company. Is this one correct? He usually has events. Okay. Is this one correct? Look at here. In my company, we always have events. It's correct. It's correct, right? In this correct. One, he has to go to a conference on July the 22nd. Is this one true? It's true. Is it true or false? No, it's true. Look. Where is the conference? It's true. Es verdad. It's correct. Es correcto. It's correct. It's correcta, okay. ¿Va a ir el 22 de julio a la conferencia o va el 21? No, va a ir. Pues sí, es incorrecto. Es incorrecta, ¿verdad? El 22 tienen el meeting para hablar acerca de la conferencia. Muy bien. Good job, then. So, estamos bien, entonces. So, we have already finished this, and let's go on this, right? Prior that we go on our topic for today. Antes de que vayamos al topic. ¿Qué tenemos acá? We have a list. Listen to Greg, Megan, and Lori to talk about their daily schedules, and we have to complete the chart. So we are gonna be looking for the job that every one of them do, at what time they get up, at what time they get home, and at what time they go to bed. So we are gonna hear Greg, Megan, and Lori talking about their routines, right? So the information that you are gonna get, it is the job from Megan, the job from Lori. You are gonna get at what time Brett gets up, and as well at what time Lori gets up, at what time the three of them get home, and what time they go to bed. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escuchar a esos tres muchachos hablando acerca de sus trabajos. Algunas de las partes ya están completadas. Vamos a escuchar a Megan, a Lori hablando. Tenemos que tomar cuál es el trabajo que ellas hacen o en qué se desempeñan. Tenemos que escuchar a qué hora se levanta Greg y a qué hora se levanta Lori. A qué hora llegan a casa, ¿verdad? Aquí necesitamos la información de los tres. Y a qué hora se van a la cama. De igual manera, la información de los tres. ¿Listos? Sí, ¿no? Yes, no? Yes. Yes, teacher. Okay. Veamos entonces. Es la última que descargar. Y en el email, check. Daily schedules. Number 10. Daily
answer for exercise than this one. Page 12, exercise 10. No, a mí se me olvida eso. I'm not accustomed. I'm never going to get accustomed to this. I'm going to get never accustomed to this. Es difícil porque yo vengo de presencial, ¿verdad? Yo vengo de cursos presenciales. Entonces, en los cursos presenciales, it was easier for me just go ahead and sign, right? That was the thing. Por favor, firme, ¿verdad? Esa era mi, la cuestión, ¿verdad? En los presenciales, por favor, firme. Y that's it, right? There's not any problem. Y no hay problema. Ahí la dejábamos around durante toda la clase, en lo que llegaban las demás compañeras. But here, it's difficult, right? So, Anita Portillo, I know that you're here, right? Present, teacher. Isha Hernandez. Present. Eric Herrera, thank you for letting me know. Gracias, Eric. Fabiola Franco. Present, teacher. Thank you. Gabriel de Odanas. Gabriel Sawyer, right? You're here. Present, teacher. Thank you. Guadalupe Silva. Rita. Yes, right, you're here, right? I'm gonna see, right? Let's see. There we go. There we go, Guadalupe, right? So let's see. Then I have Jorge Menjivar. I saw you as well, right? Thank you. I have Jorge Sanchez. You're here, right? Present, teacher. Thank you. He's making it up. Juan Montes. Here, teacher. Juan Herrera, I know that you are here. I'm able to see you. Mauricio Velasquez, you're here. Please? All right. Not here, right? Osvaldo Tovar, I'm able to see you. I was able to see you a couple of seconds ago. Aquí está, ya la vi. Present. Así no le oigo, gracias. Raquel García, Rachel. All right. Sandrita Ramos. Sandrita, present, teacher. Thank you. Silvia Martínez. So you as well, right? Sí, también, ¿verdad? Silvia sí está aquí. There we go. Por aquí lo veo. Tania Moreno. And Tania de Carranza, I saw you, right? Present. Thank you. Veamos por acá. Si no se me pasó alguien. There we go. Gracias, Eric, right? Gracias, Eric, por haberme avisado ahí. I'm not gonna get a question ever. Thank you, Rachel. Ya le puse ahí presente porque yo la vi por ahí, ¿verdad? No se preocupe, ya está por ahí presente. Si yo lo veo, les pongo el presente, ¿verdad? Porque al final, aunque usted no me conteste, si usted aparece en la conference, ay, siempre le marcan el tiempecito, ¿verdad? Así que don't worry. Sí es importante para mí tener la accurate information, but as well, it's important for them. So, veamos, ¿verdad? En lo que estábamos. Okay. Daily schedules. Can you hear? ¿Pueden escuchar? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. Listen to Greg, Megan, and Lori talk about their daily schedules. Complete the chart. What do you do, Greg? I'm a mechanic. Oh, yeah? So, what are your work hours like? They're okay. I work in the mornings and afternoons. I get up around 6 a.m., and I work from 7 a.m. until 3 p.m. I get home pretty early, about 4 p.m. I go to bed at 10. And what do you do, Megan? Well, I'm a receptionist. It's a regular 9-to-5 office job,
So I get up at 7 a.m. and get home around 6 p.m. That's okay, though, because I like to go out at night. I go to bed around midnight on weekdays. What about you, Lori? Well, my hours are a bit different. I'm a nurse. I start work at 11 o'clock at night. I work until 7 a.m. Wow. So what time do you get up? I get home at 8 and go to bed at about 8:30. And I sleep until 4 p.m. And what do you do in the evenings? Oh, you know. I have dinner, watch TV, see friends. It's a great schedule for me. Okay, would you like to listen in once again? Yes? All right. Page 12, exercise 10, listening. Daily schedules. Part A. Listen to Greg, Megan, and Lori talk about their daily schedules. Complete the chart. What do you do, Greg? I'm a mechanic. Oh, yeah? So, what are your work hours like? They're okay. I work in the mornings and afternoons. I get up around 6 a.m., and I work from 7 a.m. until 3 p.m. I get home pretty early, about 4 p.m. I go to bed at 10. And what do you do, Megan? Well, I'm a receptionist. It's a regular 9-to-5 office job. So I get up at 7 a.m. and get home around 6 p.m. That's okay, though, because I like to go out at night. I go to bed around midnight on weekdays. What about you, Lori? Well, my hours are a bit different. I'm a nurse. I start work at 11 o'clock at night. I work until 7 a.m. Wow. So what time do you get up? I get home at 8 and go to bed at about 8:30, and I sleep until 4 p.m. And what do you do in the evenings? Oh, you know, I have dinner, watch TV, see friends. It's a great schedule for me. Would you like to listen in once again, or that's fine? Lori is a nurse. One more, Lori, okay. Page 12, exercise 10, listening. Daily schedules. Part A. Listen to Greg, Megan, and Lori talk about their daily schedules. Complete the chart. What do you do, Greg? I'm a mechanic. Oh, yeah? So, what are your work hours like? They're okay. I work in the mornings and afternoons. I get up around 6 a.m., and I work from 7 a.m. until 3 p.m. I get home pretty early, about 4 p.m. I go to bed at 10. And what do you do, Megan? Well, I'm a receptionist. It's a regular 9-to-5 office job. So, I get up at 7 a.m. and get home around 6 p.m. That's okay, though, because I like to go out at night. I go to bed around midnight on weekdays. What about you, Lori? Well, my hours are a bit different. I'm a nurse. I start work at 11 o'clock at night. I work until 7 a.m. Wow. So what time do you get up? I get home at 8 and go to bed at about 8:30. And I sleep until 4 p.m. Evenings. Oh, you know, I have dinner, watch TV, see friends. It's a great schedule for me. Finish. Is it fine? Okay. Jess, no? How is he doing? May I know, teacher, pero Lori is a nurse. Es como enfermera, dice. Lori is a nurse. All right. Nurse. Let's see, right? Oh, my gosh. This is crazy. I cannot hear you. Perdónenme, verdad. Estoy teniendo problemas acá. Se vino la tormenta and it's crazy. I know that you can hear me. Yo sé que ustedes me escuchan.
Teacher, aquí también. What? Aquí igual se vino el agua. Sí, sí, vieran qué terrible. Veamos acá. Pues, déjenme ver, voy a hacer algo porque no los puedo escuchar y así no se puede. Something that we can't. Vamos a ver. Oh my gosh. Damn, my colleagues are reporting muchos apagones. Y mis compañeras están reportando apagones. Okay. Déjeme ver si puedo entrar por acá, ¿verdad? No, está fallando bastante porque ya no se oye por red. ¿Sí me escuchan? Yes. 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 Ok. Si me escuchan, that's something really good. Veamos entonces. The answers for the job. So what is a Megan? A nurse. A nurse. Yes? Megan is a receptionist. Megan is a receptionist or a nurse? It's a receptionist. Lori is a nurse. Lori is a nurse, right? Lori is the nurse. Thank you. At what time does Fred get up? 6 a.m. All right, thank you. What about Lori? 4 p.m. in the evening. 4 p.m. in the evening? Okay, if you are not sure, let's listen in once again. Page 12, exercise 10, listening. Daily schedules. Part A. Listen to Greg, Megan, and Lori talk about their daily schedules. Complete the chart. What do you do, Greg? I'm a mechanic. Oh, yeah? So, what are your work hours like? They're okay. I work in the mornings and afternoons. I get up around 6 a.m., and I work from 7 a.m. until 3 p.m. I get home pretty early, about 4 p.m. I go to bed at 10. And what do you do, Megan? Well, I'm a receptionist. It's a regular 9-to-5 office job. So I get up at 7 a.m. and get home around 6 p.m. That's okay, though, because I like to go out at night. I go to bed around... Yes, teacher. I listen. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Alguien está poniendo que no se escuchaba nada. Sí, pero se escucha claro. Ah, bueno, está bien. Entonces vamos a reiniciar. Si alguien tiene algún problema, reinicie su device y vuelvan a entrar, ¿verdad? O solamente quiten el audio y bajen el audio, vuélvanlo a subir y veamos si les funciona. Around midnight on weekdays. What about you, Lori? Well, my hours are a bit different. I'm a nurse. I start work at 11 o'clock at night. I work until 7 a.m. Wow. So what time do you get up?
I get home at 8 and go to bed at about 8:30, and I sleep until 4 p.m. And what do you do in the evenings? Oh, you know, I have dinner, watch TV, see friends. It's a great schedule for me. So let's see, what about Lori then? Get up at 4 p.m. in the evening. In the evening, right? Thank you. At what time does Greg get home? In the morning. 8 in the morning. Yes. 8 in the morning, right? In the morning. You sure? Yes, all right. So what about Omega? She gets home around 6 p.m. Yeah. She gets home about 6 p.m., all right, thank you. And what about Lori? 7 a.m. creo que decía, teacher. 7. At 7 a.m. 7. 7 y media. 7 y media. 7:30 a.m. ¿A las 7 y media o a qué horas? Yo entendí que como 7 y media. Ok. Pero no sé si estoy equivocado. No, no se preocupe, ¿verdad? Aquí estamos para estudiarlo. ¿Los demás compañeros qué dicen? I can hear 8:30. You hear 8:30. All right. Yes, 8:30. 8:30, muy bien. Una hora le estaba poniendo nomás, ¿verdad, Osvaldo? Era 8:30. Yes, porque chao. Lo escucharon, ¿verdad? Lo importante es que se escuche. Veamos acá. Goes to bed. Greg goes to bed around 10 p.m. Around 10 p.m. All right. And then Megan? Con Megan, ¿cómo estamos? Goes to bed around 12 p.m. in the weekends, I think. Okay. 12 p.m. during the weekend, and? And Lori? ¿A qué hora es Lori? She goes to bed around 10 a.m. 10 a.m. Yes, right? 10 a.m. Bueno, ella va, se va a la cama ya algo tardecito de la mañana, ¿verdad? Trabaja de noche la chica, parece que tiene los graveyard shift. Es cuando son de noche o empiezan como eso de las 10 de la noche, 11 de la noche, ¿verdad? Incluso a las 8 de la noche para terminar a eso de las 2 de la mañana, 3 de la mañana, se llaman graveyard shift, ¿verdad? Así se le llaman, graveyard shift. Entonces, los que trabajan graveyard o son los que ya trabajan entradita la noche, ¿verdad? There in the United States is very common. Allá en los Estados Unidos es bastante común. Que es, you are not allowed to work more than 8 hours, right? Ustedes no, bueno, no se puede trabajar más de lo que son 8 horas, ¿verdad? Y si usted trabaja más de 8 horas, tiene que tener una remuneración o una compensación económica más grande, ¿verdad? Ya se consideran extra hours. So, por eso tienen esos horarios tan, podría decirse así, tan cambiantes, ¿verdad? O tan extraños, de cierto modo. All right, then. Got any question regarding to this? ¿Tienen alguna pregunta acerca de esto? ¿No? ¿No? Okay. No, teacher.
Gracias. Quick question. Do you enjoy this type of listenings? ¿Les gustan este tipo de listenings? Do you enjoy them? Okay. All right. Sure. Diga. La verdad que yo sigo teniendo problemas con el listening. Oh, look, the only thing to go ahead and just achieve or overcome those situations is practice, right? La única manera de que el listening mejore es solamente la práctica. El listening, pues, nos ayuda un montón porque si estamos escuchando bien, ¿verdad? Lo que nos están preguntando, vamos a dar una respuesta correcta. Entonces, pues la verdad es de que no solamente es de hablar, mis estimados, también tenemos que pues escribir, escuchar y leer bien, ¿verdad? Sobre todo porque es un segundo idioma. Y la única manera de poder nosotros tener un buen nivel, ¿verdad? Es no solamente quedándonos estas 2 horas, ¿verdad? Sino que también cuando tengan tiempo extra, practicar, ¿verdad? A veces, digo, y solo a veces, es necesario sacrificar un poco más de nuestro tiempo para poder hacer una práctica, ¿verdad? Yo no les estoy diciendo burn out, ¿verdad? Esta palabra, burn out. Burn out. No, yo no le digo burn out with studying, ¿verdad? Yo no le digo eso, sino que solamente le digo que le tome... un poquito de tiempo, ¿verdad? O le dedique un poquito más de tiempo a su práctica de inglés. 2 horas, they are never enough. Nunca son suficientes, ¿verdad? Le digo yo que me pasé, ¿verdad? 5 años en la universidad. And those 5 years never seem been enough. Y esos 5 años parece que no son suficientes. Todavía sigo aprendiendo muchas cosas, todavía sigo conociendo palabras, todavía estoy en el proceso de aprendizaje del idioma. Nunca lo vamos a aprender bien como un hablante nativo, ¿verdad? Porque simple y sencillamente pues, es algo secundario para nosotros. Pero sí se puede mejorar y tener un buen nivel. Y la única manera de hacerlo es practice, ¿verdad? Es práctica. Y como le digo, yo no le digo burn out yourself. No es que quiero que usted se queme solamente estudiando, ¿verdad? No. Yo lo que le digo es que organice un poquito y póngase a practicar, ¿verdad? Y si no estamos acostumbrados a organizarnos en el tiempo, ¿verdad? Aquí lo vamos a aprender. Vamos a aprender a dedicarle un poquito de tiempo y a hacerle todo lo demás. Yo siempre les pongo el ejemplo. ¿Cuánto tiempo nos pasamos swapping the phone? Swapping the phone es hacer esto, ¿verdad? O esto en las redes. ¿Cuánto le invertimos? ¿Verdad? ¿Cuánto le invertimos? Algunos o en este caso, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo nos sentamos a ver una película en alguna plataforma de streaming? ¿Verdad? Y no le digo que esté mal, ¿no? Yo no le digo que esté mal, sino que hay un momento en el que quizás se nos va a tocar sacrificar un poco nuestra diversión para poder practicar. Entonces, no le digo quémese, pero sí hay que hacer un pequeño sacrificio durante la semana. Tómelo como 1 hora más de su trabajo, ¿verdad? Unos 15 minutos más de su trabajo que se tuvo que quedar, ¿verdad? Sí, piénselo y de esa manera usted le va a ir aumentando el nivel. O sea, empiece con pequeños cambios. Hágalo familiar en su casa. Díganle, mira, pedime esto en inglés, una palabrita, ¿verdad? O cualquier cosa, la salt, ¿verdad? Hey, pasame la salt, ¿verdad? Aunque le hagan burla a uno, porque a veces la misma familia se ríe a veces de uno, pero no. Se le diga, hey, dame la salt, ¿right? Y empieza usted una palabrita por palabrita. Si tiene su teléfono en español, cámbielo a inglés. Si tiene su computadora en español, cámbiela a inglés. Si tiene, pues, ¿qué? Algo, un programa favorito que le guste ver,
busque si el canal está disponible en inglés y póngale los subtítulos en español, ¿verdad? Y así va a ir comenzando. O sea, pequeños cambios hacen la gran diferencia, ¿verdad? No le digo que... Y ya después, dedíquele 15 minutos a ver un pequeño videíto de alguna explicación, de algo que usted busque, ¿verdad? Unos 15, 8 minutitos ya le van a hacer la diferencia. Entonces, acá yo les puedo decir muchas cosas, pero está de su parte, ¿verdad? Lo único que les puedo decir es que esto, todo el tiempo, el común denominador va a ser práctica, ¿verdad? El inglés. Así que ahí solo con práctica, ¿verdad? Como les digo, les puedo dar muchos, muchos tips, pero es usted el que escoge si los pone en práctica o no, y es el que usted hace su tiempo, ¿verdad? Por ahí hay un libro que nos dice, ¿verdad? El libro sagrado, que para todo hay tiempo. Y sí, para todo hay tiempo, ¿verdad? Todo, todo tiene su tiempo. Así que hágale usted un tiempecito a su práctica. De ahí solamente, no magic formula, ¿verdad? Lo siento mucho, quisiera decirles que sí, que hay una fórmula mágica que podamos emplear, pero unfortunately there's no, ¿right? Lastimosamente no hay ninguna, solamente la practice, ¿verdad? Practice, practice, practice. Así que si algo nos cuesta, let's practice them. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí. Excelente, teacher. Gracias. Okay. Bueno, ya saben, ¿verdad? Ahí ustedes pongan en práctica alguno de los tips. Veamos acá, tenemos a Mark y Bree, right? Ya tuvimos un listening, tuvimos reading comprehension, y de igual manera tuvimos una práctica. Let's go on what the class today is about it, right? So, always unit number two, and they are expressions to state urgency, right? So let me read this quick dialogue, right? And it says, Mark, I really need that memo, Bree. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away, right? Once again, I really need that memo, Bree. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It is important. Right away, right? Got questions about this quick dialogue? It's very short, right? It's bastante cortito. Okay. ¿Tienen preguntas acerca de este diálogo? Es bien, bien cortito, ¿verdad? Okay. No, teacher. No, okay. So if there are no, these ones are expressions of urgency, right? It's very important, I really need. I have some of other them, and they start with it is, right? It is essential, it is critical, it is vital, it is necessary, it is important, it is urgent, it is advisable, and it's preferable. So these ones are to express urgency about a situation, right? For example, it is critical that all the new residents read the parent book before moving to celebration, right? So these ones are to express that you need something, but really urgency, which is an emergency, for example, right? It's like the one in Spanish. Mira, me urge esto para allá, ¿verdad? Ya lo tenés listo. ¿Cuánto te falta, verdad? Es necesario que esté listo para las 4 de la tarde, por ejemplo, ¿verdad? And so on. So todas esas expresiones que nosotros también tenemos en español están acá en inglés. Es crítico, ¿verdad? Aquí es literal. Mira, es bastante crítico que esto esté listo, le dicen a uno, ¿verdad? Es vital que todos en el meeting tengan el memo, por ejemplo. Es necesario que vayamos, por ejemplo, a la clase, por decirlo así. Es importante que nos conectemos las 2 horas, por ejemplo, ¿verdad? And it's urgent that this rain can finish, right? Y es bastante urgente que esta lluvia termine, right? So those ones are the expressions of urgency. Esas son las expresiones de urgencia. Literalmente, como lo dice la palabra, son para expresar que algo nos urge, ¿verdad? Entonces, tienen esta varias con it is. Y cuando, pues, usted necesita algo, ¿verdad? Puede utilizar I really need. This one, I won't recommend it too much because it sounds that you are pushing the person, right?
It sounds that you are pushing the person and not so friendly, right? En este caso, esta I really need, quizás yo no la utilizaría mucho porque es como estarle poniendo presión a alguien, ¿verdad? Lo está, lo que no, comúnmente nosotros llamamos acá, puyando, ¿verdad? Lo está puyando para que algo pase. Entonces, quizás yo diría que la utilice a menos que sea realmente necesario, ¿verdad? Necesario, porque si ustedes ven, cuando ella le contesta, I really need that memory, just a moment, please, le dice ella, ¿verdad? Entonces le dice, por favor, dame un momento, ¿verdad? Como que está trabajando, sigue trabajando en eso o algo ha pasado. Entonces este es como que esté pushing a person, right? Esté haciéndole pushing a la persona. Podría preguntarle de otra manera más politely. I would like to know if the memo is ready, for example. Me gustaría saber si el, si el memo está listo, ¿verdad? Just a moment, I'm finishing. Un momento, por favor, lo estoy terminando, ¿verdad? Entonces, esas cosas, pues, ahí usted evalúe, ¿verdad? Nos ponen esta expresión, pero diría que si pueden cambiarla por otra pregunta, háganlo, porque es una expresión bastante, bastante, pues, I don't know how to explain it. It's bastante, bastante fuerte, ¿verdad? O al menos así se escucha, al menos así la oigo yo. Es bastante, bastante fuerte. No sé si tienen alguna pregunta. Is there any question? ¿Tienen alguna pregunta? No. ¿No? No, teacher. ¿Todo bien? Ok. Quick question, do you think that you can create your own dialogue? ¿Creen que pueden crear su propio diálogo? Do you think that you can create it? Yes? Mm-hmm. ¿Pueden crear su propio diálogo utilizando estas expresiones de urgencia? Sí, se podría, teacher, pero tal vez en grupo, como que para poner un poquito más. Alright. You might try, right? Pueden intentar, permítame, que otra vez me tendré que conectar a. No, esa es mi opinión, teacher, pero no sé si los compañeros están de acuerdo. Ok. ¿Sí me escuchan? Yeah. ¿Sí? Yeah. Yes. Yes. Perdónenme. I need to place my earbuds. I'm not able to hear anything. Acá también está lloviendo bastante fuerte y casi no les escucho. Por esa razón me tengo que poner los earbuds y entrar en mi teléfono. Si no, no lo escucho nada. Así que veamos. ¿Quién tiene problemas con el audio? Yo sí, ok. Tengo uno. ¿Qué más? Dos, Tania. ¿Quién más? Tres, Fabiola. Ajá, ¿quién más? No, ok. Veamos, entonces, tengo tres compañeros que tienen mal el audio. Las personas que están trabajando con Gabriel, con Tania, van a poder participar, solo los van a escuchar en la manera que se les sea posible. ¿Qué vamos a hacer? Van a crear un pequeño diálogo como el de Mark y Bree, utilizando las expresiones de urgencia. Entonces, chiquitito, ¿verdad? Nada demasiado amplio. Vamos a utilizar estas que tenemos acá. Yo les voy a mandar la fotografía y lo voy a poner en los grupos. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Teacher, yes. All right, then. En mi caso, teacher, yo tengo problemas con la señal porque por ratos escucho cortado. Ay, Dios bendito.
Guadalupe, ¿verdad? Sí, correcto, teacher. Aquí sí me falla la señal cuando está lloviendo. Entonces, la persona que esté trabajando con en mi caso usted, también, teacher. Para que le pueda entender que si se sale y logra volver a entrar, entre y si puede y si no puede entrar. Teacher, en mi caso también. ¿Qué más, perdón? Silvia. En mi caso también, teacher, me sale, sí, me saca ese, la plataforma y tengo que estar entrando o escucho cortado. Ok. Bueno, entonces quizás en este caso ya son varios, ya no podríamos hacer el diálogo. Vamos a hacer lo siguiente, entonces, por favor, trabajen un diálogo cada uno individual. Escríbanlo en su cuaderno, en una paginita que tenga un diálogo pequeñito como el de Mark y Reed, y utilicemos las expresiones de urgencia y cada uno me va a dar su diálogo, ¿verdad? Va a jugar los dos papeles, tanto el de Mark, por ejemplo, y el de Reed. Solo modifiquen este diálogo que tienen acá, cambien con las expresiones de urgencia que tenemos acá y les voy a dar 15 minutos, ¿les parece? ¿Sí? Yes, it's fine. All right, then. So, si estamos bien hasta ahí, entonces, pues, trabajemos en esa parte y veamos si podemos participar, me avisa, o si tienen preguntas, por favor, también me avisa. ¿Les dejo el diálogo o les dejo las expresiones de urgency? No, mejor las expresiones. Las expresiones. Hagamos algo. Le vamos a poner doble pantalla. Okay. ¿Ustedes me indican si logran ver las expresiones de urgencia bien? Yes. Sí. Sí, se ve bien, teacher. ¿Y miran el diálogo? Sí. Sí. Ok. ¿Está bien ahí, sí? ¿Estamos bien así? ¿Do you see well? ¿Pueden verlo? Yes, teacher. Thank you. Okay. So there you go. You got 15 minutes.
¿Ustedes me avisan si están listos o en el momento que estén listos? Finish, teacher. Finish, all right. And the rest of the class? Un minuto más, por favor, teacher. Bueno. Finished then? No yet? Finished, teacher. Finish. Okay, thank you, Osvaldo. The rest of the class? Finish. Finish. Okay. Who would like to participate? Okay. ¿Quién le quiere participar? Nadie. Okay. Al azar, ticha. Okay. Veamos el número del 1 al 18. De 1 a 18, 5. 5. Gracias, Gabriel de Odanes. No, al parecer Gabriel está por acá, pero quizás está mala la señal. Veamos otro. 9. Number 9. Juan Montes. Okay. All right, go ahead. Mark. Okay. It is urgent send that memo to our dependencies, Brie. All right. Brie, in this moment to send. No sé la forma como lo redacté. O sea, hice la doble. La siguiente es: Mark, I need to talk to Mr. Wilson, please. Okay. It is vital. Brie,
Just a moment. Just a moment. All right, thank you. Good job. Bien hecho. Buen trabajo, ¿verdad? Lo hicieron muy bien, sustituyeron muy bien las palabras. Gracias. Un número más, regáleme un número, del 1 al 18. Hola, yo. Regáleme un número, del 1 al 18. Dos. 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 Alicia. Dice si puede. Qué suerte la mía. A ver. Hello, Anna. I need a price list, please. Lips, please. It's urgent. It's urgent. All right. Hello, Jamie. If in a moment, elaborate. Thank you, Anna. It's very important. It's very important. Thank you. Good very job. Important. So, in a moment, it is elaborate. Okay, thank you. Good job. Gracias, Alicia. Muy amable. Regáleme el número. El uno. El uno. Anita. Anita, you are here. Hola, teacher. No sé si lo hice bien. It's okay, go ahead and participate, no hay problema. Si hay algo que corregir, lo corregimos. Go. Okay. Mark, it is urgent. Ted memo brief. Okay. Brief, just a moment, please. Mark, I need to see and speak to Mr. Wilson, please. It is urgent. No sé si se dice. Urgent. 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 Okay. Excelente. Okay. Buen trabajo. Excelente. Gracias, Anita. Muy amable. Regáleme otro número. Gracias. El... ¿Del 1 al cuánto es? Es del 1 al 18. El 13. El 13. Patricia Argueta. Patricia, can you participate? Patricia? All right. No, Patricia is not here at the moment. I guess she lost the signal. Someone else? Okay. Arrive. Arrive. Esa es arrive. Arrive. ¿Verdad? Arrive. Thank you. Y es con V. Arrive. Ay, perdón. Arrive. Es que me lo cambia el okay. Se lo cambia el traductor del el teclado, ahí mismo le hace la autocorrección. No se nunca le ha pasado así como que usted escribe algo y cuando, ay, uno dice qué pena. Sí, no se preocupe. Está bien. Go ahead, Eric. All right. Arrive. Yes. Soy, I need that order, it is urgent, Joy. Joy, in a few seconds, it is ready. Right. Soy, it is important that you send that request today to Mr. Flores. It is urgent. It's urgent, Joy, right. It's ready. Thank you. This one, right? Important. 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 Yep. Good job. Gracias, Eric. Muy amable. Bien hecho. Okay. Someone else that who would like to participate? ¿Alguien más a quien le gustaría participar? Go, George. Tell me. Hey, I have a virus. The doctor asked me to do a blood test. I may have to take a pill. Wait a minute. Maybe yes. Hopefully, I'm fine. Of what is affecting you. Mm-hmm. Me. You'll be back. I'll be back in 2 hours. See you later. See you later. All right. Thank you. Was something different, right? Ahí fue algo bastante diferente. Muchas gracias, Jorge. Buen trabajo. Thank you. So, ¿alguien más? No. ¿Tenemos algún otro volunteer? No?
Right then, how do you feel with expressions of urgency? ¿Cómo se sienten con las expresiones de urgencia? Is it fine? Is it easy? ¿Estamos bien? ¿Está fácil? Yes? Todo bien, teacher. Todo bien. Ok, entonces, si estamos bien, vamos por acá. Tenemos otro pequeño trabajito, right? So here we have a couple of vocabulary regarding here, right? To the jobs or a list of jobs. We are going to classify them in office work, food service, entertainment business, and travel industry, right? So you will need to classify them into these four groups, the ones that we have here. So let me do this ones for you. This one, it is accountant, 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 cashier, 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 chef, 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 dancer, 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 fly attendant, fly attendant, fly attendant, musician, 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 yes, pilot, right, pilot, 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 receptionist, 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 server, 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 singer, 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 tour guide, tour guide, website, website, designer, website, designer, website, designer, right? So questions that you might have regarding to this vocabulary. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan concerniente a este vocabulario? Yes, no? Server, ¿cómo se interpretaría server? Server, el server en este caso se interpretaría como el, ¿cómo se llama ese? Como el waiter o el waitress, como los camareros o camareras, ¿verdad? En este caso. Thank you. Así se interpreta. Es otra manera de decirlo. Fíjense que en realidad el server es el famoso mesero, ¿verdad? Entonces, diría que en esos restaurantes bastante como que muy, muy elegantes, ¿verdad? Muy elegantes. Expensive ones, they call it servers instead of waiters. El problema con la palabra waiter es que la palabra waiter tiene dos formas, ¿verdad? El waiter y el waitress, ¿verdad? Este es masculine, right? And this one is feminine. And this server, it's for both. It can be either or, ¿verdad? Entonces, lo que sucede acá es que las tres palabras significan mesero o camarero, como usted lo quiera ver. A veces este server se ve más dentro de los restaurantes elegantosos, ¿verdad? Que en otro lugar. Pero es una manera más fácil de decirlo porque este engloba los ambos de los géneros, ¿verdad? Tanto masculino como femenino. Entonces, si nosotros queremos hablar del waiter, que es la palabra más común como mesero, si nosotros decimos waiter, literalmente es el masculino, ¿verdad? Un caballero siendo mesero, y la waitress es la femenina, ¿verdad? Que sería una señorita siendo la mesera. Entonces, pues este server engloba a ambos. Ustedes lo pueden utilizar indistintivamente, ambos, los tres entienden, ¿verdad? Y los tres son lo mismo. Como le digo, se ve un poco más en restaurantes así como que algo elegantosos, ¿verdad? O en los hoteles también lo llaman así. Y ya en otros lugares pues lo llaman el waiter o la waitress, pero la verdad es de que ahí depende de usted, ¿verdad? Si quiere utilizarlo waitress, recuerde que es para la señorita, el waiter es para el caballero y el server es para ambos. No sé si está ahí. Solo una consulta, teacher. Una consulta. Sí, dígame.
¿Cómo diferencio este server de, como lo que está explicando, de camarero o camarera, del el server del concepto computacional? Ah, y depende del contexto que usted esté hablando. Okay. Porque, por ejemplo, the servers are down, right? Y aquí cualquiera podría imaginarse que los camareros están tristes, ¿verdad? Alguien me diría, teacher, los camareros están tristes, no quieren trabajar. No, pero no. En realidad hay pequeñas expresiones que le van a hacer el cambio, ¿verdad? De lo que usted esté hablando. The servers, literalmente acá nos dice que serían ya literalmente los servidores de algún lugar. Es el contexto del que usted esté hablando. Porque si yo digo, the servers are set, ¿verdad? Ahí ya me cambia. Porque esto que es una máquina no puede estar triste, ¿verdad? Literalmente la máquina no tiene sentimientos ni emociones. Que puede estar defectuoso o malo, entonces ahí utilizamos la palabra down, que es la palabra literalmente cuando dicen, mira, el servidor se ha caído, ¿verdad? No funciona, entonces nada funciona, ningún sistema funciona. Entonces esta palabra ya se refiere directamente a una máquina que tiene algún desperfecto, algún daño. Entonces si fuera que los meseros son los que están tristes o están un poco, ¿verdad? Así como que gloomy, y todo eso, entonces se diría, ya se utilizaría un adjetivo ya de la persona, ¿verdad? Entonces, todo le va a depender de su contexto, del contexto en el que usted esté hablando y qué adjetivos usted va a utilizar, ¿verdad? Para esto. Entonces, no hay diferencia, porque no hay diferencia. Lo que sucede acá es que él puede ser servidores de los computacionales y servidor o camarero, ¿verdad? En este caso. Entonces, ahí depende de su contexto, ¿verdad? Acá voy a apelarles al contexto. ¿Estamos bien? Ok, excelente. Bueno, all right. So, ahí tenemos. Entonces, tengamos cuidado, ¿verdad? Hay lenguaje literalmente técnico que ya solamente se utiliza para esa área, ¿verdad? El área técnica nada más. Que es cuando ya expresamos que algo está caído. Por ejemplo, esta palabra down es la palabra directamente del área técnica para expresar que una máquina o algo no está funcionando de manera adecuada o que definitivamente, ¿verdad?, está pues fuera de funcionamiento. Hay otra palabra que ustedes pueden utilizar que es el outage. Los outages en este caso son cuando un servicio o varios servicios están fuera de línea en un área determinada o en este caso para un solo departamento como nosotros, ¿verdad? Solo en el departamento de la Libertad, Tigo no tiene señal. Todo el departamento de la Libertad no tiene señal. Entonces hay un outage dentro de ahí, ¿verdad? Entonces eso también es un servicio o un defecto en el servicio focalizado, ¿verdad? En un área en específico. Entonces hay vocabulario directamente solamente para el área técnica, para tratar el área técnica. Ya llámese una PC, ¿verdad? Ya llámese un cell phone, un teléfono celular, internet, ¿verdad? Telefonía tanto fija, que sería la telefonía que va sobre el internet, ¿verdad? Sobre el IP protocol, y la telefonía que es la landline, literalmente, que son los teléfonos que antes teníamos, que nos ponían una cajita así, no sé si ustedes recuerdan, que nos ponía una cajita así, Telecom, en ese tiempo era Telecom, nos ponía una cajita chiquitita y se iba directamente al pole, que era el poste, ese es una especie de servicio técnico. Y así sucesivamente, ¿verdad? Están su propio entonces acá depende, ¿verdad? Como les digo, primeramente si no conocemos el vocabulario, primeramente el contexto y cuál sería como el vocabulario ya apropiado para cada uno de ellos. ¿Vamos a hablar del vocabulario técnico? Sí. En la unidad número 4 viene tech support, ¿verdad? Entonces ahí, I would be more than glad to help you with that.
because that's some part of my job. Esa parte de mi trabajo, giving technical support. So for what's on technical, don't worry. I'll be more than glad to help you. En el caso de Dele, sí, ¿verdad? Puede retirarse, ya son las 10:12. Así que cuando tengamos unidad de soporte técnico, yo con mucho gusto le voy a ayudar, ¿verdad? Con vocabulario asociado al técnico. Fíjense que hoy ya es hora para que ustedes se retiren, pero hoy me toca quedarme con Osvaldo. No sé si se puede quedar Osvaldo. Ok, teacher. Ok, gracias. Entonces, para el resto de la clase, pasen buenas noches. Cuídense mañana con las lluvias, para cualquier inconveniente que tengan, just let us know in the group and take care, right? Be careful. Cuídense mucho. Thank you. Good night. Right, good night. Take good night, care. Teacher. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, take care. Hola Osvaldo, ¿cómo está? ¿Qué tal? Hi teacher, bien. Aquí. Hi. Poco le escucho, teacher. Creo que es por la interferencia que hay. De verdad. ¿Y hoy cómo me oye? Mejor. Ah, hoy sí. Pues sí, bueno. Está bien. Pues vamos a alzar un poquito la voz. Okay. No sé si usted quiere practicar algún tema. Pues no sé, usted me dice. No sé, teacher, solo con el cuadro que estábamos viendo, entiendo de que de las de este, como que vamos a separar o como que vamos a unirlo, o sea, dependiendo la ¿cómo decir yo? ¿Cómo puedo explicar? Dependiendo de dónde sea la acción, que la vamos a poner en el cuadrito, o sea, algo así lo entiendo, no sé. Sí, solamente clasificar los trabajos, ¿verdad? Por ejemplo, un trabajo de oficina, ¿cuál cree usted que sería? Aparte del que está acá, accountant. ¿Cuál otro podríamos poner? Reception. Receptionist, ¿verdad? ¿Algún otro que usted sienta que es trabajo de oficina, aparte del receptionist? A ver. Me llamo de oficina. ¿Cómo se dice? Contadores, accounts, ¿verdad? Sí, este es el accountant. Accountant. Uh-huh. Okay. ¿Cree que este puede entrar? ¿El web designer? ¿El diseñador de web? Podría ser. Podría ser, ¿verdad? Dentro de la oficina. Muy bien. Uh-huh. Correcto. Lo que es negocio de entretenimiento, entiendo que es el último, no sé, o entertainment business. Sí, el dancer, que sería un bailarín, ¿verdad? En este caso, una bailarina. Y también tendríamos este, el singer, ¿verdad? Singer. Y este otro, musician, que sería músico. Musician. Okay. Uh-huh. Musician. Industria de viajes, sería pilot. El pilot, ok. No. Server es lo que está explicando, ¿verdad? De mesero, ¿verdad? El turista de guía, algo así que se pronuncia. Tour guide. Ajá, muy bien, excelente. Ah, pues si no andaba tan perdido, picha. No se preocupe, ¿verdad? Cualquier pregunta que tengan, siempre háganmela. Y como nos pasamos a otra cosa también, ¿verdad? Que querían saber ahí, pero es que en realidad ahí el vocabulario, como yo les comentaba, una sola palabra puede significar muchas cosas a nuestro buen español, ¿verdad? Y ese es quizás el detalle. Yo considero que dependiendo de lo que estemos hablando, pues así como se dice, vamos a relacionar las palabras, obviamente. Pero eso es algo que cualquiera puede entender, obviamente. O sea, igual, pero no todos, como que captamos la idea en el momento. Es que lo que sucede, mire, yo los entiendo, a veces es el temor, es el miedo, a veces es lo nervioso, ¿verdad? Y no sé si en línea siento que tendemos a ponernos más nerviosos, ¿verdad? Por alguna razón que presencial, y yo digo que presencial es cuando uno debe de sentirse más nervioso, pero hay algunos compañeros que yo veo que en línea se sienten un poco más nerviosos que quizás como estarían presencial, pero no, o sea, es que ahí lo que sucede es el contexto, ¿verdad? O no sé si es por las palabras que yo les expreso,
y que no mucho yo me voy a entender, pero a veces siento que quizás la palabra también es un poco tricky, quizás debería de decirles de lo que ustedes estén hablando, ¿verdad? O de lo que la conversación esté tomando lugar. Entonces, pero sí, literalmente la palabra es el contexto de su diálogo, ¿verdad? Porque si estoy hablando de computación, obviamente el server va a ser el servidor, ¿verdad? Entonces, correcto. Entonces, sí, así. Yo, de hecho, me conecté a unas clases anteriores, pero o sea, la persona que supuestamente me mandó el link, me había mandado un link equivocado, porque creo que me habían mandado el avanzado, creo, si no me equivoco, el módulo. Y lo peor que todo, o sea, hablando inglés, y yo, me quedo perdido de ese, pero, ay, bueno, ya no sé si era el módulo 2, decía yo. Pero si me lo pregunta, de todo lo que es la clase y los ejercicios que ponían, como a 4 le atiné, pero así, o sea, se fue chiripón, como le dicen acá. Y el siguiente día me manda, mira, me equivoqué del link, ese no era el suyo, sino sé qué. Ah, pues con razón no entendía. Yo como que, ay, no, problema. Qué triste. Sí. Ese es mi problema, porque yo... A veces sí le entiendo cuando usted está explicando en inglés, pero el problema es cuando ya me hablan muy fluido, yo me pierdo. Tal vez con una palabrita yo me quedo en la nube, como que, pero sí como que siempre lo relaciona, ¿verdad? A las cosas, pero ese es mi problema. Y si realmente he aprendido y avanzado un poco, es porque es lo que se dice. Yo, por ejemplo, tengo un método que yo veo las películas en inglés, les pongo los subtítulos en español. Sí, pues sí. Entonces ahí es donde yo aprendo tal vez alguna palabra nueva y ahí es donde yo la voy poco a poco relacionando. Pues, correcto. Sí. Solo una consulta, teacher. Con las tareas, sí, ya están en la así como nos ponían antes. La plataforma. En la plataforma. Sí, esas están desde el primer momento en que ustedes entran. Lo que sucede es de que yo no voy a día tras día haciendo las tareas, sino que, por ejemplo, nosotros terminamos unidad el día miércoles, ¿verdad? Terminamos esta unidad 2 el día miércoles. Cuando esta unidad 2 termine, ese día miércoles, yo tomo el tiempo y hago todas las tareas junto con ustedes, esa última clase, las tareas de la 2. Pero ustedes las pueden hacer, avanzar tanto como ustedes quieran. Y de ahí voy con lo que es la número 3 y así sucesivamente. Entonces, ustedes pueden avanzar tanto como ustedes quieran también. No tienen que ir conmigo, ¿verdad? Síncrono conmigo. Ok, es que yo lo que pasa es que no me conecté los primeros días, no sé si usted se dio cuenta que no me conectaba. ¿Cómo no? Pero... sí, yo le pasaba lista y nunca me contestaba. Sí, lo que pasa es que mire, como en el trabajo, por el área que yo veo, se me complica bastante y estuve saliendo casi a las 10 de la noche, 9 de la noche, entonces... Sí, me imagino. Entonces, me perdí, entonces no estuve los primeros días, pero igual va, me voy a poner al día con las tareas. Lo único que solo me han mandado el link del Zoom. El otro link completo no lo tengo todavía de la plataforma. ¿No le han mandado el de la plataforma? No, ni tampoco tengo el link del WhatsApp, que no sé si tenemos WhatsApp de grupo nosotros. ¿Cómo no? Tenemos. Ese no lo tengo. Sí, no lo tiene. Sí, porque yo le escribí a la muchacha de que este era mi nuevo número, ¿verdad? Porque otra vez tenía problemas, pero solo me mandó el link de... De la conference. Pero no tengo el link ni del WhatsApp ni tampoco de para la plataforma, que no sé si es la misma el año de la vez pasada. Sí, es el mismo, pero siempre es el mismo, pero no sé si lo va a dejar entrar, fíjese. Mejor se lo voy a mandar por aquí. Ah, ok. Y dígame si se puede unir al grupo de WhatsApp. Se los mando por acá. Y si gusta, abra WhatsApp web y en este ratito intente abrir lo que es la... Ah. Intente abrir la plataforma, ¿verdad? Antes de que nos retiremos de acá. Foto. No me ha caído nada. No, este se lo mandé al chat de acá, al chat de Zoom, sí. ¿Se conecta desde una PC o desde el celular? No, desde el celular. Desde el celular está. Ok. Sí. Veamos entonces. Hoy sí ya, 22 con el próximo. Sí, vaya, sí, si tiene que apagar su cámara, no se preocupe, apague la cámara, intente abrir WhatsApp web. Ah, no, pero es que no tiene...
Y es que fíjese que yo no tengo permiso de administrador para agregar gente. Hagamos algo. No, sí, póngame su número en el chat. Lo voy a agregar. Ahorita. Me cuesta. Vaya, ya ahorita, permítame. Yo lo que hago a veces, teacher, cuando se está explicando esto, por lo menos le tomo captura de pantalla a las cosas y ya después yo me quedo ahí como que analizando algo. Y fíjese que ahorita que usted me está diciendo eso, me está acordando que no le he mandado a sus compañeros la presentación, pero una vez usted se agregue, se la voy a mandar. Ah, ok. Ahorita. Vaya, ahorita lo guardo y lo busco y le mando los links. Ah, ok, gracias, teacher. Sí, bueno. Yo lo que hago a veces es que mejor le tomo captura a las cosas y ya, como sea, pues ya, al menos que se está explicando, ahí estoy yo viendo en qué, cómo se hacen los ejercicios. Porque, bueno, mira, pero ya se unió, solamente se lo voy a mandar porque aquí me parece que ya se unió. No, pero es que fíjese que yo siempre les mando a la mayoría, ¿verdad? Les mando cada vez que empiezan los grupos, les mando la info para que la puedan tener porque sé que la necesitan. Uh-huh. Ahorita le mando la información que tengo del principio de cada curso para que usted la tenga y ahorita se la reenvíe. Va a recibir un gran testamento, pero ahí va todo. Ah, ok. Gracias. Sí, bueno. Ay, la imagen le envió, mire. Y no le envió el texto. Qué bonito esto. Y si no, ya, permítame. Vamos a hacer algo porque me interesa que usted pueda entrar a la plataforma y aquí voy a parar la grabación, permítame.